Mirá, tuvimos un llamado acá al destacamento San Agustín, se estaba incendiando un vehículo con el cual asistimos y tuvimos que acudir porque se estaba derritiendo un par de mangueras, se estaba prendido. Y bueno, se trabajó con una lanza. Y bueno, se sofocó el incendio, la chica está un poquito asustada, pero no pasó mayores. ¿Con qué panorama se encontraron al llegar al lugar? No, fue difícil llegar por el muchos vehículos en la calle, pero ya los muchachos ya medio que lo habían, los muchachos creo que de las motos ya lo habían apagado un poquito con los matafuegos, ya prácticamente ya no estaba generalizado el foco ignio. ¿Usted era el testigo? Sí, yo estaba acá en la parada. ¿Qué es lo que pudo ver? Que se prendía fuego. ¿Qué tipo de auto es? Un Palio. ¿Que trabaja de...? Taxi. ¿Qué es lo que pudo ver? ¿Estaba el chofer? Sí, lo que pasa es que ella estaba parada acá en la parada y empezó a arder el auto. ¿Esta es una de las paradas en donde siempre se ubica este vehículo? Sí, que nos da el intendente. Siempre viene acá la chica esta. Pero bueno, son cosas, viste, que suceden. ¿Están todos bien? Sí, la chica está bien, sí, ella la que te manejaba. ¿Dónde habría iniciado el fuego? Ahí, donde está parada. ¿Pero qué habría ocurrido? Y tal vez algún cable, algo tiene que haber sido.